Se alborotan los seguidores de Alfredo Martínez y no aceptan nueva encuesta en el PLD. Me dijo que tenía que ir a enfrentar su situación a Brasil y que se retiraba de la campaña. El presidente Danilo Medina confirma la renuncia de Joao Santana como su asesor de campaña. A mí me encañonaron. Yo de una vez levanté la mano y le dije que se llevaran todo. Varios delincuentes atracan este colmado en los Jardines del Norte. Aspirante alcalde por Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, muestra su inconformidad con resultado de encuesta que declara empate técnico entre él y diputada Karen Ricardo. Ante el desconocimiento de la encuesta que midió los aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Este, Domingo Jiménez pide detalles del proceso. Dirigentes PLDistas confían que a pesar de los inconvenientes ganarán la alcaldía de Santo Domingo Este. Suspendida jueza Wilda Reyes Beltré dice temer por su vida al no tener custodia en su arresto domiciliario. Esta noche diferentes personalidades de la sociedad acuden al velatorio del periodista y diplomático Silvio Erasme Peña. Nace en Nueva York el movimiento La Gran Alianza Nacional Gana con Danilo. Y en los deportes, a pesar de ser anunciado como dirigente, Lino Rivera no está seguro de regresar con los Tigres del Licey. El Banco Central anuncia para mañana una subasta competitiva de certificados de inversión. Y en los espectáculos, Marc Anthony encabeza la lista de ganancias en giras. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches, martes 23 de febrero del año 2016. Soy Ulises Jiménez, gracias por la sintonía a esta hora. Empezamos de inmediato con el Partido de la Liberación Dominicana, que hará otra encuesta para elegir a su candidato o candidata alcalde o alcaldesa por Santo Domingo Este, tras un empate técnico entre Alfredo Martínez y Karen Ricardo. Decenas de militantes irrumpen la rueda de prensa y acusan al partido de falsear los datos. Wendy Kill nos describe la situación. Bien, vamos a pasar a otra información. Más adelante estaremos informando sobre esta. El aspirante a la candidatura alcalde por Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, mostró esta noche su insatisfacción con los resultados de la encuesta que da un empate técnico entre él y Karen Ricardo. Tenemos a Julia Flores desde Santo Domingo Este con los detalles. Muy buenas noches, Julia. Muchas gracias, buenas noches, Ulises. El aspirante alcalde por este municipio aseguró que los resultados de la encuesta dada a conocer este martes, en la que se declara un empate técnico entre él y la diputada Karen Ricard, no se compadecen con la verdad. Alfredo Martínez sostiene que algo anda mal con este escrutinio y dijo que maneja informaciones y que serán tramitadas por la vía correspondiente. Afirmó que una vez presente esos detalles a los organismos correspondientes, fijará una posición en caso de no ser escuchado. No nos pueden salir con cosas que el municipio de Santo Domingo Este no esté esperando. El municipio está esperando al pueblo, alcalde. Dijo que alguien ajeno al comité político y a la comisión electoral del PLD está tratando de jugar con su esfuerzo y el de sus seguidores. Asimismo, aseguró que no permitirá que le hagan fraude. No nos rendiremos, que el fraude lo vamos a vencer. Alfredo Martínez sostuvo un encuentro con decenas de seguidores, donde participaron 10 regidores de este municipio. También exhortó a los que estaban presentes a lanzarse a las calles, a seguir ganándose la simpatía de los PLDistas. Es todo lo que tengo desde el municipio de Santo Domingo Este. Ahora vuelvo contigo a los estudios. Gracias, Julia, por este reporte. Ahora sí, el Partido de la Liberación Dominicana hará otra encuesta para elegir a su candidato o candidata alcalde o alcaldesa por Santo Domingo Este tras un empate técnico entre Alfredo Martínez y Karen Ricardo. Decenas de militantes irrumpen la rueda de prensa y acusan al partido de falsear los datos. Wendy Hill nos describe la situación.
Esta fue la reacción de seguidores del aspirante alcalde por el PLD en Santo Domingo Este, Alfredo Martínez. La actitud de los militantes PLDistas surgió luego de la decisión de la Comisión Electoral de volver a someter a los aspirantes a un tercer sondeo, luego de un empate técnico entre Karen Ricard y Alfredo Martínez. Dado el hecho de ese empate en términos prácticos de ambos compañeros, compañera y compañero, decidimos, la Comisión Nacional Electoral decidió que se hiciera una medición, otra medición. No al partido, mi partido, que fundé con tanto sacrificio. Hoy me encuentro avergonzado. Alfredo Martínez, que garantiza el municipio. Cari no ganó nada. Alfredo Martínez siempre gana la primera encuesta. Y fuimos a un segundo proceso y también es el victorioso. Esta situación irrumpió la rueda de prensa que realizaba la comisión para mostrar los resultados de la encuesta que elegirá al candidato que sustituirá al fallecido alcalde Juan de los Santos. Los porcentajes no pudieron ser revelados. Eran 14 los que aspiraban a alcalde por Santo Domingo Este, quedando reducidos a 4. Karen Ricard, Domingo Jiménez, Isabel de la Cruz y Alfredo Martínez. Ahora solo 2 se enfrentan a un duelo de titanes. El que resulte ganador tendrá que subirse al tren camino a las elecciones de mayo y competir con su principal rival, Manuel Jiménez, quien fuera su compañero de partido y que hoy representa al Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Bueno, y seguimos en el tema porque Domingo Jiménez, quien aspira también a esa posición, ha pedido que se le aclare porque no entiende nada de lo que ha pasado. Vamos a pasar con nuestra compañera Marijerlyn Paula. Muy buenas noches, Marijerlyn. Muchas gracias, buenas noches. El dirigente PLDista Domingo Jiménez hace el emplazamiento en virtud de que el pasado jueves el coordinador de la Comisión Nacional Electoral, Lidio Cadet, le confirmó que ni siquiera la firma encuestadora se tenía contratada. ¿Cómo es que la compañera Cristina anunció que se iba a encuestar a partir del jueves 18 y el jueves 18 el coordinador de la comisión le manifiesta al precandidato Domingo Jiménez que aún no se ha contratado una compañía? Jiménez cuestionó que la comisión no haya informado a los aspirantes sobre el proceso y, por el contrario, anunciara los datos que lo sacaron del certamen sin un papel en la mano. Sin la respuesta a estas preguntas, sin las aclaraciones debidas, los resultados de esta encuesta presentada al día de hoy son inaceptables por nosotros. De manera oficial, la Comisión Nacional Electoral del PLD no informó sobre el porcentaje que obtuvieron cada uno de los 4 aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo Este. Con esta información finalizo, retorno a los estudios. Gracias, Mari. Siguen los escarceos en torno a esta candidatura. Y a propósito, dijo que esta candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este no está en juego, no está en peligro, ni siquiera aseguran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de los inconvenientes para escoger a su candidato o a su candidata. José Armando Polanco nos explica más. Tras la muerte de Juan de los Santos, la escogencia del candidato a alcalde por Santo Domingo Este se ha convertido en uno de los principales escollos en el PLD. Sin embargo, ellos confían en que saldrán airosos. Ya nosotros tenemos los diputados, tenemos la senadora, tenemos los regidores y se está armando la boleta, y cuando se termine del proceso se colocará el candidato o la candidata, y como dice un amigo nuestro, fuego a la lata. La senadora de Santo Domingo, Cristina Lizardo, garantizó el triunfo morado. Nosotros trabajaremos para mantener la plaza. De igual forma, el gobernador provincial, Juan Frías, expresó que tras la escogencia del candidato, todos se integrarán a la campaña. Usted puede estar seguro que ahí no hay vuelta floja. El Partido de la Liberación Dominicana es eso. Allá se compite y el que no gana apoya al otro, salvo algunas excepciones que se han dado. A la final, por la candidatura del PLD por la alcaldía de Santo Domingo Este, irán Karen Ricardo y Alfredo Martínez. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Vamos a cambiar de tema. El presidente Danilo Medina definió este martes al que fuera su estratega de campaña, el brasileño Joao Santana, como
su asesor más importante, pero entiende que la campaña debe continuar. Abordado por los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, el mandatario dijo que el publicista le comunicó su renuncia. El señor Joao Santana, que ha estado en el equipo de asesores de mi campaña como el asesor principal, porque son varios, está afectado de una acusación que le hacen en su país y él espontáneamente me dijo que tenía que ir a enfrentar su situación a Brasil y que se retiraba de la campaña. Si me puede afectar, bueno, es un asesor importantísimo de mi campaña, pero la campaña seguirá adelante. El jefe de Estado fue entrevistado luego de rendir tributo a la bandera dominicana en la explanada frontal del Palacio Nacional y en la plenitud del mes de la patria. Y el estratega político que ayudó precisamente a la presidenta Dilma Rousseff a ganar dos elecciones regresó a Brasil para ser arrestado en un nuevo revés para el acosado gobierno. Joao Santana, arquitecto de las victorias electorales de la presidenta en el 2010 y 2014, fue detenido al llegar a Sao Paulo en un vuelo desde República Dominicana. La policía lo transferirá a la ciudad sureña de Curitiba en las próximas horas. Y el presidente del Partido Revolucionario Dominicano y aliado al gobierno, Miguel Vargas Maldonado, dijo que los problemas que pueda tener el asesor político del presidente Danilo Medina no cambiarán el panorama electoral ni afectarán a su persona. Además, los problemas que puedan tener en determinados países, otros asesores, lo que sea, es un problema que no afecte en nada lo que es este proceso electoral. Es sacar eso como argumento de campaña y no tener propuestas y no tener sostenibilidad en lo que son argumentos realmente sólidos para presentar al país. Vargas Maldonado ofreció las declaraciones luego de juramentar en la organización blanca al ex dirigente reformista José Osvaldo Leger. El político destacó el papel jugado por el PRD para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Bien, señores, y una nueva entidad fue lanzada en Nueva York para trabajar por la reelección del presidente Danilo Medina. Los detalles con Manuel Ruiz. Adelante, Manuel. Muy buenas noches. Cuéntanos. Ulises Jiménez, y como dice el dicho popular, aquí la política está cogiendo sazón. Acaba de nacer aquí en la ciudad de Nueva York el nuevo movimiento, la Gran Alianza Nacional Gana con Danilo. Estos son dominicanos que por primera vez están formando parte de un movimiento en apoyo a una aspiración presidencial. Ellos, a partir de este movimiento, dice que se comprometen a aportar votos suficientes para que Danilo Medina pueda ganar en primera vuelta. Danilo Medina, el presidente, está haciendo un buen trabajo. Y cuando la gente hace un buen trabajo, la mejor forma de reflejarlo es apoyándolo. Por los cambios que ha experimentado el país en el gobierno de Danilo Medina. Honestamente, yo creo que este es un movimiento que tiene sentido y que va a llenar su cometido. Ya será el día 15 de marzo cuando hagan el lanzamiento oficial de este movimiento con un acto masivo con la participación de decenas y decenas de dominicanos y dominicanas aquí en Nueva York. Transmitiendo desde el corazón del Alto Manhattan, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo al set de noticias. Gracias, Manuel, por tu reporte. De esta manera nos vamos a una pausa. Y el PRM ha pedido al PLD que explique el nexo que tenía Joao Santana con esa organización. Y congresistas hablan de Joao. Ya volvemos.